Dice, una suegra se murió y en su tumba le pusieron este mensaje. Aquí descansa ella. Y en la casa descansamos todos. Eso sí, ya está. Está fuerte. ¿Uno más? Pero no es cierto. No, es un chiste. Es un chiste, eso es para reírse. Pepe, ¿de dónde vienes con la ropa destrozada? Dice, del entierro de mi suegra. Pero tan mal vestido fuiste. No, es que se resistió un poquito. Ese famoso. No quería. No, chiste. Chiste. Bueno, a ver cuál nos queda. Este de para las mujeres. Después las mujeres me pueden mandar para los hombres. ¿Está bien? Dice. Eso. Me tienen que mandar. Dice, comprender a una mujer es saber, cosas que tenemos que saber los hombres. Comprender a una mujer es saber que nada es algo. Que 5 minutos puede ser 1 hora. Que vete es un quédate. Y que haz lo que quieras es un desafío, no un permiso. ¿Qué tal? Tiene su psicología el chiste. Las mujeres se sintieron, así que algo de verdad hay. Está bien. Después otro dice así. Están jugando, dice, ¿no te das cuenta? Le dice un otro, ¿no te das cuenta que solo piensas en comida? ¿A qué te refieres croquetamente? Es divertido. Eso es divertido. Le dice así. Se está jugando un partido. Elefantes contra gusanos. Elefantes contra gusanos. Y están ganando los elefantes. Cuando está a punto de acabar, se pide el árbitro un cambio y de repente entra el 100 pies. Entra con los gusanos, el 100 pies. 100 pies juega muy bien. Y finalmente gana el partido los gusanos con el 100 pies. Cuando acaba el partido le pregunta al capitán de los gusanos, ¿por qué has tardado tanto en sacar al 100 pies a jugar? Dice que se está atando los cordones. Es que ayer, simpático. Es simpático.